En el nombre de la Santísima Trinidad e Individua Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que vive y reina por siempre sin fin. Amén. Así reza la primera frase de la regla de 1611, un documento vital para nuestra cofradía que hoy podemos conocer gracias al hermano Jesús González y del que se cumplen 400 años y un día. ¿Quién iba a decirle a Ventura de Valdés, nuestro primer abad, que cuatro siglos más tarde estaríamos conmemorando el cuarto centenario de la penitencial que entonces nacía? Autoridades, congresistas, hermanos de Jesús, leoneses, señoras, señores, sean todos bienvenidos a una historia de 400 años, una mirada al pasado y al presente que pretende verse reflejada en un futuro prometedor. Ahora, pónganse en situación. Es noche de Jueves Santo. A lo lejos suena la llamada que nos recuerda que Cristo ha sido prendido. La misma que desde hace siglos avisa a los hermanos de Jesús para que se levanten. Suenan la esquila, el clarín, el tambor. Jesús Nazareno ha sido condenado a muerte y ahora avanza con paso lento hacia el Calvario, entre la turba, en medio de un tumulto ensordecedor. Carga un pesado leño que Simón de Cirene le ayudará a soportar. Camina entre la gente, recordándonos que sólo él es camino de redención, que inevitablemente morirá por nuestros pecados. Qué pena verle acusar, que fue como ya os lo dije, todo el pueblo vocear y clamar, ¡crucifije! ¡Crucifije! Gratos por contentar a ese pueblo olvidado, luego le hizo desnudar y tantos azotes dar, que todo quedó llagado, y de espinas coronado lo vi, y quedé no sé cómo. Mostróselo ensangrentado y afrentado diciendo, ¡Efe homo!
díjoles: ¿quedáis contentos? Os lo muestro castigado. Calmad esos pensamientos, porque ásperos tormentos, por cierto, le tengo dado. Sin cesar voces jamás, crucifije siempre claman. A Jesús o a Barrabás les dijo: ¿cuál queréis más? Por Barrabás todos braman. Pueblo amargo de traición, ¿cómo si te has cegado, que tienes más afición a un asesino ladrón que a aquel Dios que te ha formado? ¿No te contentas ya en él al verlo como leproso? Y también pueblo cruel de Israel, que este es tu Dios poderoso. Infortunado de aquel pueblo, dio sentencia como un loco atolondrado, que fuese crucificado el cordero de paciencia. Y el pueblo, con gran vehemencia, arremetió a él muy presto, sin tenerle reverencia ni clemencia. Allí le vimos cargando con una cruz muy pesada, cayéndose y tropezando y levantando, con la cara ensangrentada, con la voz enronquecida, con la lengua enmudecida, con la piel ennegrecida, cargado todo de pena, los dientes atenazados, los labios lastimados por los tormentos. Lágrimas, sangre y sudor era el matiz de su gesto, derretido con amor, para curar el error en que el mundo estaba puesto. Thank you.
Cuando Juan le vio llegado a la muerte así, a deshora, con la nueva apresurado, vuelve a la Virgen turbado diciendo: salí, señora, oiréis aquel pregón, que va a verte condenado aquel que sin corrupción, en perfección, concebiste y sin pecado. Corría el caluroso mes de julio de 1610, cuando Ventura de Valdés iniciaba los trámites para fundar una capilla dedicada a Jesús Nazareno en el desaparecido convento de Santo Domingo, extramuros de la ciudad de León, y que ya acogía desde 1576 a la que desde entonces es cofradía hermana de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Así, el 4 de febrero de 1611, el obispo Francisco Terrones aprobaba la regla fundacional de la cofradía de Jesús Nazareno, encabezada por su primera junta de seises, compuesta por los hermanos Ventura de Valdés como abad, Alonso Fernández como escribano y los oficiales Francisco Fernández, Alonso Gutiérrez, Marcos Fernández, Francisco García, Pedro Legón y Pedro Fernández. A la postre seises, debido a su número, nomenclatura por la que siguen denominándose en la actualidad, y no solo nuestra cofradía, sino la mayoría de penitenciales de la ciudad. 8 leoneses, en suma, a los que han seguido miles y miles de nombres hasta los 4.500 que hoy la conforman, y a la que se seguirá uniendo, Jesús Nazareno, así lo quiera, generaciones y generaciones de papones. Ya desde su nacimiento, la cofradía de Jesús organizaba en la mañana del Viernes Santo una procesión de nazarenos por la ciudad, con cruces a cuestas y túnicas y capelotes de vocación de lienzo negro, llevando todos rosarios en las manos, y el que no fuere a la dicha procesión pague una libra de cera, según consta en la citada regla. Como vemos, poco semeja a la actual túnica de tablón y cintas de raso, verdadera enseña de la Semana Santa de León. Mucho ha cambiado la procesión desde aquellas primitivas de hermanos de cruz o de luz que se cubrían su rostro con sus capillos y ceñían sus túnicas con una soga de esparto. Unos cortejos en los que las cofradías, en los que las cofradas, pues las había, no podían vestir la túnica, y en las que la falta de austeridad en el hábito, ni tan siquiera se podía ostentar el emblema sobre la túnica, llegaba a reportar la expulsión. Aquella época de procesiones tétricas y música fúnebre pertenece a la imagen titular de nuestra cofradía, la que, tallada por manos portentosas, ha sido verdadero estandarte y cruz de guía devocional de todos los hermanos por los siglos de los siglos.
Somos pasado. Somos lo que otros fueron. Somos lo que algún día otros serán. 400 años de vivencias, de sentimientos, de una devoción que ha permanecido inamovible. Por eso seguimos aquí. Por eso, cuatro siglos más tarde, lo que Ventura de Valdés iniciara es hoy piedra angular de una Semana Santa internacionalmente reconocida y en la que Jesús Nazareno tiene en la ronda de la procesión de los pasos dos auténticos buques insignia. Tres Semanas Santas aquellas, las de tres cofradías centenarias, las que el subconsciente colectivo llama negras, las de la posguerra y el crecimiento cofrade, las de crisis y altibajos y alguna que otra almohadilla vacía, las de eclosión penitencial hasta llegar a las 16 actuales. Mirémonos al espejo, ¿por qué no? Allí nos veremos reflejados en las Semanas Santas de blanco y negro, de fe distinta, de austeridad obligada, de sentimientos iguales a los que hoy vivimos. Thank you.
una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al maestro? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno. Capítulo quinto. Ítem ordenamos que si muriere algún cofrade y cofrada de los que han entrado en esta santa cofradía, le vaya a enterrar la dicha compañía. Copiosas han sido históricamente
las partidas dedicadas a este fin en la penitencial del Dulce Nombre, asistiendo cuatro cofrades para portar al hermano difunto sobre sus hombros, o cuando a este le asolaba la enfermedad y eran dos los cofrades destinados a velarle en su casa. La meritoria, pero desconocida trayectoria asistencial de la cofradía de Jesús Nazareno nos retrotrae a tiempos de escasez y dificultades, más de los que hoy, pese a todos los peros, nos podemos encontrar. Pero no todo pasa. Aún hoy, los que ya no están se hacen presentes cada noche de Jueves Santo antes de iniciarse, a las 12 en punto, la ronda que recorre León entero para llamar a los hermanos a la procesión. También perdura la costumbre de los oficios, reflejada en la carta de pago, ese título que acredita al cofrade como tal. Y de igual forma, las antiguas insignias del abad y los seises de antaño vuelven a las manos de los actuales para rezar por los difuntos, en un ciclo inquebrantable que como pocos nos define, nos caracteriza.
Estamos finalizando el año 1808. Las tropas napoleónicas asolan una ciudad, esta, que ya apenas opone resistencia. El Panteón de los Reyes Leonés, la Sistina del Románico, es un establo en el que se cobijan los caballos del ejército invasor. En esta desgraciada situación, el convento de Santo Domingo, en el que la cofradía fue fundada casi 2 siglos atrás, sufre un pavoroso incendio en el que pierde imágenes y enseres. Ciertamente, ya por entonces los pasos habían sido reducidos debido a una crisis de braceros acaecida a finales del 18, que obligó a arrumbar las efigies secundarias, pero lo cierto es que aquel día fue el día más funesto de cuantos ha vivido la penitencial del Dulce Nombre, quedando su actividad en suspenso, estando a punto de desaparecer. Tras varios años de paréntesis en nuestra Semana Santa, es el Ayuntamiento quien reinicia sus celebraciones organizando la procesión del entierro. Por aquel entonces, en 1814, la Congregación de Servitas ofrece su Capilla de la Esclavitud, o de Santa Anonia, a la comunidad dominica, sin sede, y con ella a las cofradías de Jesús y Angustias, que desde entonces, y van casi 2 siglos, ocupan este templo que más tarde fue capilla del asilo de las hermanitas, tras cuya marcha se restauró e inició el culto que hoy todos conocemos. Entretanto, durante los años 40 del pasado siglo, nuestro padre Jesús Nazareno residió en la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, la antigua del Camino, a cuya parroquia pertenece la cofradía. Una historia esta de ires y venires, de avatares y cambios, transformaciones que se han hecho notar en el patrimonio escultórico con 3 imágenes anteriores al siglo XX y solo una de ellas documentada, merced al contrato suscrito entre el abad de Jesús, Marcos Anguiano, y el escultor Francisco Díez de Tudanca, fechado el 3 de noviembre de 1674, y mediante el cual se contrataba un paso de misterio a imitación del vallisoletano despojo. Como vemos, siempre han existido las modas. A Víctor de los Ríos, leonés de querencia y cántabro de nacimiento, se deben un buen número de sustituciones de unas imágenes deterioradas o de poca factura artística. A otros, Ángel Estrada, Higinio Vázquez, Laureano Villanueva o José Antonio Navarro Arteaga, se deben los conjuntos actuales que en su gran mayoría procesionan sobre los tronos concedidos y realizados por el hermano Melchor Gutiérrez San Martín. Y es que, si alguien se debe al nuevo impulso artístico de la cofradía, buscando un verdadero sello personal, ese es a Melchor, un artista polifacético que trabaja nuevos materiales y que renueva por completo una procesión de tronos y en seres excesivamente sobrios, obteniendo la originalidad en piezas como el Palio de la Dolorosa o en tronos como el de Lecceomo. 13 pasos, nuestros pasos, los que pujan más de 1000 braceros y anhelan portar otros tantos, los que se reúnen en torno a la Plaza Mayor Leonesa al romper el alba para ver cómo San Juan busca los brazos de María y finalmente cae rendido a sus pies. La cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno es hoy
un día después de su cuarto centenario, un diamante que aún puede pulirse más. Una devoción que puede mover las montañas que sus 4.500 hermanos quieran. 5 de febrero de 2011. El presente es nuestro. Thank you.
¿Dónde vas, Nazareno, siempre con tu cruz a cuestas? Deja de ser cirineo de tu mañana más bella. Mira que todo León está soñando en la espera de ver, Señor, tu camino al compás de las cornetas. Tu terno morado y oro y tu camisa de fiesta. Tu poderío de lirios entreverados de cera. Tu trono que trae nostalgias de paso largo a la izquierda mientras tú vas padeciendo, siempre con la cruz a cuestas. Deja de ser cirineo de tu aterradora empresa, que detrás viene tu madre vestida de primavera, enamorando a León entre bambalinas que son guadalupíes de reina. Déjame ser cirineo, que no quiero que te vea envuelto en sudor y sangre siempre con tu cruz a cuestas. Déjame ser cirineo, que aunque no tenga la fuerza de ese bracero del campo que llevas en la trasera, tengo un alma de papón que hoy se siente nazarena, y un corazón leonés, y mi verbo de saeta que te irá diciendo coplas para que no desfallezcas. Y 100 hombres a tus pies con sueños de parihuela, y tengo a todo León para seguirte en la senda que marques hasta los cielos, nuestro padre nazareno, siempre con tu cruz a cuestas. Thank you.
Thank you.
Thank you.
musical de la cofradía, toma ya el camino de la catedral, de donde mañana saldrá Jesús Nazareno. Será historia, y con ella, nosotros tendremos el privilegio de contársela a los que están por llegar, a los niños que caminan de la mano de sus mayores. Porque de esos niños de hoy, es la Semana Santa del mañana. Y en sus manos está nuestro futuro.
como en una madrugada de Viernes Santo, hacia Santa Anonia confluyen ríos negros de cientos de hermanos enlutados. Unos caminan solos, otros en familias, pero todos, todos, unidos bajo un mismo amor, el que abraza el emblema inmortal de la corona de espinas, una enseña de 8 huecos en la que Jesús, hombre salvador, es nuestra cruz y nuestro destino. Ante ella nos persignaremos una y otra vez más, las que Jesús Nazareno quiera. Antes de la procesión final, en la que, a buen seguro, vestiremos la túnica negra de nuestros antepasados, que también es la nuestra y que será la de nuestros hijos. Ya es Jueves Santo. La medianoche ha pasado de puntillas como lo hace una Semana Santa en nuestras vidas. Los hermanos de Jesús, como reviviendo una infantil noche de reyes, duerme velan con el temor de no acudir puntuales a su cita. El Viernes Santo es una certeza cuando en la calle aparecen 3 figuras enlutadas. En medio de la quietud de la noche, es como si volvieran del pasado para llevarnos decididamente hacia el futuro. Y una vez más, escucharemos los sonidos que erizan nuestros sentidos y que nos hacen estar intensamente vivos. Esquila, clarín, tambor. Detenido está el presagio, caducada la espera de un largo año que reviste del oro de las grandes celebraciones. Tomaremos entonces nuestras túnicas, las hermanas de Jesús, para seguir paso firme, codo con codo, ya solo mirando al futuro.
acudid a escena, figurantes de túnica, monaguillos, Manola, director y director musical de la agrupación musical de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, ronda de la cofradía, miembros del coro, trío de capilla Legio Séptima, Mario Díez Ordaz, Jorge Alberto Hernández Santos, Héctor Fernández Lai, Juan Bautista Díez, Bernardo Herrero, Miguel Ángel Díez Pedrero. Director de Una historia de 400 años, Jorge Revenga. Gracias a todos ellos y a los que nos han hecho posible esta historia de 400 años. De modo muy especial a los técnicos de este maravilloso auditorio Ciudad de León. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches a todos.